escritos judiciales, del libro Desorden en el tribunal. Son cosas que personas reales dijeron en juicios verdaderos, y que fueron transcritas textualmente por los taquígrafos que tuvieron que permanecer en calma mientras estos diálogos realmente sucedían. Pregunta el abogado, ¿cuál es la fecha de su cumpleaños? Dice el testigo, 15 de julio. Abogado, ¿qué año? Testigo, todos los años. Abogado, esa enfermedad, la miastenia gravis, afecta su memoria. Testigo, sí, abogado. ¿Y cómo le afecta la memoria? Testigo, se me olvidan las cosas. Abogado, se le olvidan, ¿puede darnos un ejemplo de algo que se le haya olvidado? Abogado, ¿qué edad tiene su hijo? Testigo, 33 o 38, no me acuerdo. Abogado, ¿hace cuánto tiempo vive él con usted? Testigo, hace 45 años. Abogado, ¿es usted médico especialista en neurocirugía? Testigo, sí. Abogado, ¿sabe leer y escribir? Testigo, ¿usted qué cree? Abogado, ¿qué fue lo primero que su marido dijo aquella mañana? Testigo, dijo, ¿dónde estoy, Betty? Abogado, ¿y por eso se enojó usted tanto? Testigo, mi nombre es Celia. Abogado, ¿su hijo más joven, el de 20 años? Testigo, sí. Abogado, ¿qué edad tiene? Abogado, acerca de esta foto suya, ¿estaba usted presente cuando fue sacada? Abogado, entonces, ¿la fecha de concepción de su bebé fue 8 de agosto? Testigo, sí, abogado. ¿Y qué estaba usted haciendo ese día? Abogado, ella tenía 3 hijos, ¿verdad? Testigo, ¿verdad? Abogado, ¿cuántos niños? Testigo, ninguno, abogado. ¿Y cuántas niñas? Abogado, señor Marcos, ¿por qué se acabó su primer matrimonio? Testigo, por muerte del cónyuge. Abogado, ¿y por muerte de cuál cónyuge se acabó? Abogado, ¿podría describir al sospechoso? Testigo, tenía estatura mediana y usaba barba. Abogado, ¿y era hombre o mujer? Abogado, doctor, ¿cuántas autopsias ya usted realizó en personas muertas? Testigo, todas las autopsias que hice fueron en personas muertas. Abogado, aquí en la corte, para cada pregunta que yo le haga, la respuesta debe ser oral, ¿ok? ¿A qué escuela va usted? Testigo, oral. Abogado, doctor, ¿recuerda usted a qué hora comenzó a examinar el cuerpo de la víctima? Testigo, sí. La autopsia comenzó a las 08:30 p.m. Abogado, ¿y estaba ya el señor Decio muerto a esa hora? Testigo, no. Él estaba sentado en la camilla, preguntándose por qué estaba yo haciendo una autopsia en él. Y ahora, como fin de fiesta, aquí viene el mejor de todos. Abogado, doctor, antes de hacer la autopsia, ¿tomó usted el pulso de la víctima? Testigo, no. Abogado, ¿tomó usted la presión arterial? Testigo, no. Abogado, ¿chequeó usted la respiración? Testigo, no. Abogado, entonces, ¿es posible que la víctima estuviera viva cuando comenzó la autopsia? Testigo, no. Abogado, ¿cómo puede usted tener tanta seguridad? Testigo, porque el cerebro del paciente estaba en una jarra sobre la mesa. Abogado, pero, ¿podría él haber estado vivo? Testigo, sí, es posible que él estuviera vivo y hubiera estudiado derecho en la misma facultad que usted se graduó.